Es una de las Hello. Hello, hello. Hi, Dina. Hello, hello. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, teacher. Bien, teacher. Hello, Mario. Hello, Dina. Good to see you. Un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Okay, well. Qué bueno. Qué bueno que estén ya activos la noche. Mr. Mario, ¿está en su trabajo todavía? Sí, teacher, todavía. Oh my God, so, sí que eso veo que lo vemos ahí todo equipado. Aquí andamos preparados. Wow, me imagino. Pero bueno, ánimo entonces ahí con el trabajo. Hay que echarle ganas. Pues Thank you, vamos para teacher. adelante. Ok, you're welcome. It's good. Let's welcome Hi, to. teacher. Buenas noches. Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno, gracias a Dios, todo bien, ya animados ya para esta jornada. Ya, Excelente. excelente, mire, pensando que ya se nos fue una semana prácticamente, súper rápido, va todo súper rápido y vamos pues cada día con conocimientos nuevos. ¿Cómo ha estado el trabajo por ahí? Cuéntenme. Pues bien, gracias a Dios. Ahí un poco con calentura de la bendita vacuna, no, hombre, me dobló toda la tarde. Oh my God, yeah, eso tiene reacciones distintas en las personas y entonces le dio como Sí. temperatura. La segunda sí me ha dado dolor de cuerpo y calentura. Pero ni modo. Ni modo. Eso no nos va a detener, dice la Teresa. Aquí estamos. Vaya, mire. ¿Verdad? Ok, correcto, así es. ¿Y se tomó algún acetaminofeno o algo? Sí, ya. Si no olvides, no estaría sentada aquí. Yeah, definitely. Sí, es importante, Así muy, es. muy bien.
Bueno, bueno, un gusto que estén todos acá. You know, some other students will join during the time in the class, pero ya iniciamos prácticamente la hora. Así que, pues, un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Siempre en las actividades hay que echarle ganas y todo. Pues mi día es bastante movido durante tanto la mañana como parte de la tarde, pero lo importante es tomar este espacio para poder hacer algo distinto. Y qué bueno que es que podamos aprender y tomar ventaja de lo que es el idioma inglés. Hola, teacher, buenas noches. Hello, hello, good evening. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por ahí, saludos. Gracias. Mire, fíjese que hacerle el comentario. Yo me conecté mediante un código que brindaron y pues estábamos con otra compañera, con Denia. Creo que eso es lo que ha estado pasando con otros compañeros. Solo nos metemos, pero no aparece nadie más. Sería bueno que verificaran eso porque creo que todos están teniendo ese inconveniente. Uh-huh. Sí, porque solo es un enlace único. Porque si no lo podemos compartir acá. Así que, no sé si, bueno, lo voy a compartir acá, es este el enlace. Si lo puede compartir con su compañera. Es que no sé si se, bueno, no sé si a todos nos enviaron un WhatsApp personal y nos decía que para ingresar pusiéramos el número, ya le digo. Creo que es el número de la reunión, es 815-2378-6050. Y el código para ingresar es el 7488-6239. Y en esa sala no. O sea, no se conecta a nadie, solo los que lo ingresan así. Qué raro, ¿verdad? Qué raro está eso. Porque... Sí, porque yo le comenté a Denia que yo me estaba conectando por medio de la laptop, pero por como es de mi trabajo, ahora me estoy conectando por medio del móvil y sí me tiró a esa pantalla, que solo entramos Denia, otra chica y yo, solo nosotras tres estábamos. Que no esté ahí, si no, pues la actualizamos en el grupo de WhatsApp otra vez. Sí, se le va a agradecer porque sí, creo que algunos ese inconveniente han estado teniendo. Porque la vez pasada no tenían el enlace y alguien lo envió al grupo. O sea, ese enlace que estaba ahí era el correcto. Entonces, con ese mismo enlace entraban. Es el mismo para todas las reuniones. Ajá. Ok. Bueno, pero hoy ya estamos aquí. Démosle. Sí. Bueno, es un gusto tenerles a todos ustedes. Yo sé que algunos van de camino, you know, because of the time, because of the traffic. Pero bueno, tomamos ventaja y pues la semana se va súper rápido, se va volando, you know, it's actually flying. Y vamos a tener un pequeño short backup about the yesterday class. I know that it's like important to practice, you know, with this vocabulary. Just before we do start with the class, I would like to ask you guys, if you remember what we studied in the last class, I would like a volunteer to explain it, and to say at least what do you remember we did in the yesterday's class. I will be more than glad that you help me with this. Don't panic, don't be afraid, just be you and try. Entonces, necesito un voluntario o voluntaria que me ayude explicando qué hicimos en la clase del día de ayer. So I need a volunteer to help me with this. Hola a todos, buenas noches. Pues lo primero fue que estuvimos como niños de kinder aprendiéndonos el abecedario. Porque creo que algunos no lo recordábamos muy bien. Yo soy una. Lo que dijo, sí. Como kinder, dice. Como lo que dijo Yuri, creo yo, que lo que dijo, si no me equivoco. Gracias. Así. Ok, cool.
Y estuvimos haciendo, diciendo nuestros apellidos y nuestro nombre, deletreándolo. Okay, excellent. Well, that's good. That's important. What else we did, guys? ¿Qué más hicimos? Vimos también lo que eran las posiciones de I, you, he, she, it, we, they. Este, hicimos algunos ejercicios en base a eso de las posesiones. Y quiero ver qué más vimos. Bueno, eso es lo que recuerdo yo. Lo del abecedario. Okay, exactly. That's what we did. So we talk about that. And that's beautiful because now I can see that we just focus about the important concepts we studied. En la clase anterior, as you mentioned, ya mostrándolo acá para que nos acordemos, hey, ¿qué cierto? Hicimos esto. First, as Jancy said, that we were talking about our names and last names, and we were going to, you know, spell our names and the last name too, like, William is like W-I-L-L-I-A-N, and also David, so we'll say like D-A-V-I-D. So that's the one of the things we did, right? So we had opportunity to spell our names, our first name and last name too. And that's one of the activities we did, right? After that, as you said, we had the opportunity to practice the alphabet, and we practice, you know, the pronunciations of all the words. From A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So we talk about the alphabet. And something that I told you is that the alphabet is very important, especially in different jobs, for international jobs or different phone calls. It's important when interacting with people from different places around the world. Como ustedes saben, el alfabeto es tan importante, como les decía, es tan importante en la comunicación internacional. Usted lo ve ahí como que, teacher, es que está bien fácil, pero en realidad esto es muy importante. Yo se los he dicho, pues he trabajado en parte de interpretación y he trabajado con diferentes personas de diferentes países en el mundo y nos ha tocado usar el alfabeto para algunos nombres, para algunos correos electrónicos, para saber exactamente qué letras son y tenemos que deletrearlas, spell the words, or sometimes spelled phonetically, but we use it because it's important. We work in that. What else we did? ¿Qué más hicimos? Vámonos a la siguiente parte. Look at this. One second. So we also have the opportunity to practice this vocabulary that is related to spelling, like especially like E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y. So we just spell the words and pronounce the words and translate into Spanish, the vocabulary there. We practice in the listening part, also some vocabulary there, and some exercises about that. Luego, pues, estudiamos un poquito lo que, si ustedes se recuerdan, los possessive adjectives y los possessive nouns, right? Que decíamos que los possessive adjectives son aquellos que nos demuestran una posesión, pero es un adjective, possessive adjective, porque me dice a mí la posesión que yo tengo. My house, your brother, tu hermano, his sister, su hermana, her dog, su perro, its plate, su plato, our teacher, nuestro maestro, their classroom, su salón de clases. Entonces, estos possessive adjectives son los que usábamos para poder mostrar una posesión. Mi, tú, su de él, su de ella, nuestro, de ellos, de ustedes. Y también usábamos los possessive nouns para, los possessive nouns los usábamos para hacer una posesión, para demostrar que tenemos una posesión. Por ejemplo, yo quiero saber la dirección de Pedro. Yo digo Pedro's address. El carro de Juan, Juan's car. El nombre del maestro, or teacher's name. Melissa and Dora's last name. Es decir, los apellidos de Melissa Endora. Por ejemplo, de Antonio's
cell phone. Ahí vamos usando lo que son los possessive nouns en esa estructura. Y hacíamos algunos ejercicios relacionados a esta parte. You know, you had to, you know, say the teacher's name, the classmate's name, the occupations, and also the last name too. Like, what's the occupation? He's a doctor, he's a dentist, he's a carpenter, he's a psychologist, the different kind of jobs. So that's what we were working in the class, right? Eso es una de las actividades que hacíamos como parte de nuestra clase y pues, hemos podido avanzar en esta actividad. Hoy tenemos lo que es un pequeño backup, un pequeño repaso, un pequeño refuerzo acerca de este nuevo tema que, bueno, que es como el consolidado de las actividades que hemos hecho durante la semana. So this is one of the things that we are like trying to focus, right? This is one of the things that we need to reinforce, to practice and to work in activities. For this, okay. For this one, we're going to start presenting the new topic. Vamos a presentar el nuevo tema. Y en este caso es como un pequeño repaso. So it's a short backup. It's a review. Look at this. Beauty conference number 5, vocabulary practice. Vamos a estudiar un poquito acerca de la práctica de todo lo que hemos hecho durante la semana en algunos ejercicios. Así que iniciamos. ¿Estamos listos? ¿Qué dicen? Are you ready? Yes. Okay. Okay, that's cool. That's cool. All right. Let's go. Let's work on that. Muy bien. Entonces vamos con la primera actividad y vamos a pasar también la asistencia because it's actually the time for now passing the attendance. The first activity that we're going to work today in the class is this. Ask 5 different partners their names and their occupations. Say what you like about your job and what do you like about, well, in this case, what do you like about your job? So that will be the equation. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar grupos. Y ustedes van a entrevistar, digamos, o cada uno de sus compañeros va a decir sus nombres y cuál es su ocupación y qué les gusta del trabajo que están haciendo. 3 cosas. 1, su nombre. Ok, my name is. ¿Cuál es su ocupación dentro de la empresa? You know, I'm the manager of the company. I'm the supervisor about the products. I'm in charge of the administration of the company. I'm an employee in a specific area. Entonces, explicamos qué somos, cuál es nuestra ocupación, cuál es nuestro trabajo, y vamos a decir qué nos gusta del trabajo. Okay, I like, you know, the environment, me gusta el ambiente, me gusta, you know, the salary. It's good, good, well paid. The schedule is good. Aquí podemos poner algunos ejemplos de algunas cosas que quisiéramos agregar. Some things that we just, we can use. 1 second. One moment, please. I like the schedules. Es una de las cosas que me gusta. Voy a ir poniendo como las ideas para que, no puntos, sino como ideas. I like the schedules. The payment is good. Pues es bastante bueno, el ambiente, good environment, buen ambiente, me gusta el clima del lugar, el clima de trabajo, es fácil, it is easy. Entonces usted va a ir describiendo cuáles son los motivos de qué le gusta del trabajo, y no, me gustan los horarios, me gusta el pago, es bueno, el buen ambiente, es muy fácil lo que hago. Easy, it is easy, what I do, es fácil lo que hago, I enjoy my job, para decir los beneficios, teacher, benefits, benefits. Uy, ya no me alcanzó, pero a ver, ahí está, benefits. Ahí está. Entonces, esa es una de las activities that we're going to do.
as I told you, we are talking about different benefits. I like the schedules, the payment is good, the good environment is easy, what I do. I enjoy what I do. There are benefits, good benefits in the employee, in the company. So that's it, right? So that's one of the things. Así que eso es lo que es parte de las actividades que vamos a realizar, pero para ello, ustedes pueden avanzar ya con sus respuestas. Por ejemplo, dicen su nombre, my name is, I am I'm a supervisor, I check products, I monitor the employees. Puede comentar un poquito acerca de lo que hace. Y luego va a decir, what do you like about your job? Que sería como la pregunta, what do you like about your job? Well, what I like about my job is, well, I like the schedules, very flexible schedules. The payment is good. I like it. Also, it is easy what I do, so very easy to me. I love what I do. I love interacting with people. I like socializing with customers. Y usted puede agregar otros datos que a usted le gustan del trabajo. Es a technical job, so you can talk about it. Bien, entonces, mientras tanto, vamos a pasar la asistencia. We need to pass the attendance. Okay, so we're going to pass the attendees. You listen to your name, you say present. You listen to your name, this is su nombre, y you will you say that. All right, let's go. Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Thank you. So we're going to highlight here. That's good. Thank you. Next, Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Gloria Teresa. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Gustavo present, Alonso. Teacher. Thank you. Joanna Bernadette present. De Paz. Okay, thank you. Joanna Bernadette de Paz. Joanna Bernadette de Paz. No, she's not. Karen Elizabeth Hernandez. Karen Elizabeth, she's not. Karina Araceli Gomez. Present, teacher. Thank you. Luis Nestor Alejandro. Luis Nestor, he's not. Maria Fermelinda Martinez. Present, teacher. Thank you. Maria Julia Garcia. Present, teacher. Thanks. Mario Alfredo Moran. Present, teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Nelson Amilcar Hernandez. Oh, he's not. Otoniel Beltrán Vázquez. Present, teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Absent. Victoria Stephanie Sorto. Victoria. Parece que me decía que iba conduciendo, si no me equivoco.
nos acaba de escribir acá. Jassy Catalina Chacón. Present, teacher. Thank you. And Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Thanks a lot. All right, so that's good. I mean, most of you are here. That's important. So that's very necessary. Well, let's continue working on that because we're going to have a couple of minutes to socialize with your partners. We have some minutes. Tenemos unos minutos para socializar con sus compañeros. Acerca de sus nombres y su ocupación, ¿verdad? Que eso sería lo ideal, the most important about this activity. Si usted quiere hacerle pregunta, teacher, pero ¿y cómo le hago la pregunta? Entonces le dice, what's buenas your name? Noches. Hello. Teacher, hace un momento me mencionó, ya estaba conectada, solo que no lograba hablar por el micrófono. Oh, okay, Victoria. Yes, yes. I just remember that you were like driving, I think. You were coming, así que ya. Sí, había tráfico, pero ya estoy acá, ya. Gracias. Okay, excellent. Thank you, Victoria. Okay, so that's good. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta. Oh, my God. Bueno, quizás la vamos a tener que pasar acá. La primera pregunta que le va a hacer usted a su compañero es, what's your name? Y pues usted sabe que puede decir, my name is William, my name is Daniel, my name is Carla, so etc., right? La segunda pregunta, the second question is, what's your job? So, what is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Okay, we're not gonna use capital letter. What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? I'm a doctor, I'm a nurse, I'm a dentist, I'm a surgeon, I'm a captain, so you say the job, right? Entonces usted acá menciona que es, I am a teacher, so you say what job you have. Y la tercera pues sería exactly this one. Look at this. What do you like to do about your job? So what I like about my job is, y comienza usted a dar la descripción. What I like about my job is, lo que me gusta de mi trabajo es, well, the schedule is good, the payment is good, good benefits, people are happy. So I don't know, maybe some reasons why you like about this job. Y ahí usted comienza a dar las razones por qué le gusta ese trabajo. Así que eso es bastante importante, el destacar por qué le gusta su trabajo. You know, teacher, I love my job because I feel good, because I can learn professionally. Puedo aprender profesionalmente mi trabajo, so I enjoy it. Es mi pasión, es, para nosotros sería como una vocación. En inglés es passion. I have a passion for learning. Entonces, usted ahí socializa la información.
Hi. Hello, hello. Estamos escuchando la parte de la casi se escucha muy suavecito. Creo que el micrófono de... Acérquese más al micrófono. ¿Estamos practicando la parte de la activity o estamos haciendo algo más? Están completando las preguntas para luego entrar a los breakout rooms y practicar en grupos. Ok, thank you. All right, you're welcome. That's good, right? Entonces, bueno, ya creo que ya va a ir siendo hora de ir culminando esta parte. So, especially because some of you are joining us today, están uniéndose en este momento. ¿Quién ya tiene su información? Who of you have your information? ¿Quién ya tiene su información? Hello, Rizet. Yes? Finished, teacher. Finished. All right, good, good. Okay, I will give you 2 more minutes, guys, because I need that everybody joins in a team. Vamos a formar grupos. ¿Cuántos tenemos? Quiero ver. We are 15. Yo ya estoy lista también, teacher. Okay, we're going to make 4 groups. Vamos a formar 4 grupos. Y vamos a socializar esta información. And what's your name? What's your occupation? And what do you like about your job? 3 preguntas que ya hemos hecho y que para nosotros ya tienen que ser como un poquito accesibles porque es la información que vamos practicando constantemente. So that is something that we have to do. Okay, so let's get ready and practice because the opportunity is to do your best in this process for the class. Así que en este momento, I made the groups. We're going to make 4 groups. And that means that we're going to be working in groups of 4 members right now. So we're going to work in groups of 4 members. Solo hay 2 grupos que son 3. Pero de ahí lo demás, well, I think 4 groups. Okay, so let's work it out. Okay, estamos listos. Pasamos ya a los breakout rooms para que puedan participar y practicar el vocabulario. Or is there anybody that haven't done it yet? ¿Hay alguien que todavía no lo ha hecho? Ya estamos listos. Ya estamos listos, dice. Muy bien. Esa es la actitud. Sí, de ahí creo que todos. Y muy bien ahí que tienen todos sus cámaras encendidas. Excelente. Muy bien, muy bien. I'm happy for that. Okay, let's do it.
María Julia. María Julia García se encuentra aquí. María Julia. I think she's not there. María Julia García. Hello. She's not available, so let's work with this. Okay, group number three. We're gonna see the other groups. Well, let's evaluate their advance and the interaction they had. Of the company is being benefited Ok. Bueno, yo creo que hoy, si gusta Marlene, usted pregúnteme a mí, luego los compañeros que se pregunten, igual así como en pareja, ¿verdad? No sé qué dicen. Mario y... Está bien, vale. Pregúnteme entonces, Marlene. Sí. What's your name? My name is Denia Cruz. What's your occupation? I am an engineer. What do you like about your job? What I like about my job is work environment, social work, and technical assistant to the farmer. Eso sería. Bye. Ahora Gustavo y Mari. Gustavo está teniendo problemas con la relación. Ah. Le pregunto para avanzar quizás y si se incorpora. Ay, sí, se salió. Entonces, le pregunto yo a usted, Mario. Deme, deme. Va. What's your name? My name is Mario. What's your occupation? I supervisor the shop. What do you like about your job? Eso sería como... ¿Qué es lo que a usted le gusta de su trabajo? Si le gusta, ¿qué? Lo que a usted le gusta de su trabajo, si a usted le gustan las prestaciones que tiene, el ambiente laboral, o convivir con los compañeros, o los beneficios que usted recibe como empleado de en esa compañía. Pero, bueno, en inglés no sabría cómo decirlo, pero... Usted va a iniciar, va a decir, what I like about my job is, y ahí va a empezar a decir si le gusta el ambiente laboral, si le gusta el salario. Es... ¿Cómo dijo que tendría? Casi no lo escucho porque mucho... Ve, usted va a responder si le gusta el ambiente laboral, si le gusta el salario que usted recibe, las prestaciones o el trabajo que desarrolla, no sé. Como sería como a like algo. ¿Qué le gusta de su trabajo? Bueno, pero no sé si lo tiene o no lo tiene hecho, porque si no, que lo haga para que vaya trabajando en las palabras, o no sé, ¿no lo tiene todavía? No. Ah, pues para que lo complete, so you can take a time. Solo ustedes. Sí, están... como aquí en el área de trabajo no tengo. Solo ustedes tres son, ¿verdad? Ok. Sí, Gustavo no está teniendo problemas. Ok. Bueno, creo que alguien va entrando. Ok, un momento. Continúe. María Julia. Ok, she will descend to number four.
María Julia García. Oh, she doesn't respond. We're trying to call her. Okay, let's go to the next group. Gustavo. Hola. Hola. Hola, Gustavo. Otra vez, es que no les escucho. ¿Y ahora? Hola, hola. No. No, entonces, Yuri, pregúntame. Okay, what's your name? My name is Yancy Chacón. What is your occupation? My position is assistant and secretary. What do you like about your house? I like it. It's because interactive with many people. Because I am learning things that I did know before. No sé si lo pronuncié bien, pero quise decir que me gusta porque interactúo con las personas y porque estoy aprendiendo mucho de lo que no sabía. Well, okay. this is good because you interact with people, pero in your case son como clientes, are customers, you interact with customers, clients, o ¿cómo sería ahí? Serían como... ¿Qué son clientes? Son... son socios. Ah, okay. Okay. Like partners. Okay. Like partners. Mm-hmm. Ah, some partners. Okay, good. So this is like you get to know these people. Usted conoce estas personas. Okay. Sí, sí. All right. Listo. Yuri, te pregunto, porque Gustavo se nos fue. Okay. Ahorita sí les estoy escuchando bien. ¿Te escucho? Estuvimos hablando mal de usted y no se dio cuenta. Ay, sí, que ah. Va. Broma, Gustavo. Nada, mentira, okay. Gustavo. Bueno, ok. Pues. Yuri, what's your name? Yuri, what's your name? My name is Yuri Parada. What is your position in the company? My position, my occupation is display. What do you like about your job? Everything that I do around my works appears to me. It captivates me. Examples. Other records I like product prototyping. Okay, very good. Listo. Nos lo hicimos bien, que nos lo diga el teacher. Well, it's okay. It's okay. I like it. I understood. Sí, comprendí la información. We're in the right process. So, excellent, guys. Continue. Thank you. Thank you, teacher. They have this. Ahora va con Mari. What's your name? My name is Mari Martinez Acevedo. What is your occupation? My work is manager project. Is a project manager? She's a project manager. Project manager. Yes, it's a project manager. Thanks, William. Estaba infiltrado, teacher. Yeah, it was good. Excellent. I love it. I love it. It sounds awesome. Good. A
la última pregunta era, creo que no la veo, no veo la pantalla. Pero era, what do you like about your job? Era, what do you like about your job? Sí. I like about my job. I help the young people to look for a job or an income. Work is close to home and don't to have to leave my office. I know the life project of different people. Continúo con Raúl. What's your name? Hello, my name is Raúl Beltrán. What is your occupation? Okay, I am general account. What do you like about work? Okay, I like it, the work environment. I like the home office. I like the teamwork. The working tools are adequate. In general, I like my work. Thanks. To continue with no recuerdo el nombre. Oh, we have Karina. We have Victoria. Hello, Karina. ¿Yo con quién? Perdón. Hello. Hello, teacher. Aquí estamos. Es Mari con Mari con Karina. Mari con Karina. No, okay. Raúl le pregunta a Karina. Perdón, es cierto. Sorry. Okay, bárbaro, Raúl. Remember. Ya nos puso nervioso el teacher, ok. The first question is, what's your name? My name is... My name is Karina de Joven. Okay. What is your occupation? My occupation is assistant... receptionist. Okay. What do you like about your job? Excuse me. I like it because it interacts with my colleagues and is a whole with a lot of monuments. Do you need drink water? Drink water. No es COVID, no es COVID. Yeah, yeah, so yeah, drink water to be. Yes. Next. Next. Oh my God. Huyó Victoria, creo. Se le cayó el link. Le preguntamos al teacher. Al teacher. Hello. Karina, pregunta al teacher. Karina tiene tos, voy yo. What's your name? Oh, me? Okay, my name is William. William Garcia, you can call me William Garcia. What is your occupation? I'm an English teacher. I'm an English teacher. What did you like about Dugo? Well, first of all, welcome. All right. First of all, what I like about my job is that, you know, first, for being a teacher, you have to get a passion. You have to get a passion because it's like teaching, looking for strategies for teaching, and be positive, motivate the students. What I love is to enjoy interacting with the students, speaking, socializing, communicating with them.
Also, what I love about the jobs is the benefits, the insurance benefits. You have the low benefits. That's what I love. Plus, the payment is good. So well paid, so I feel comfortable. And I love what I do. That's what I can tell you about being a teacher. If I didn't love what I do, I wouldn't be a teacher. So it's good for me. In general, love your work. Yes, honestamente. I didn't understand. Honestamente. Honestamente lo disfruto, es como le digo, bueno, creo que quizás no es para cualquiera, le preguntan, ¿quieres ser un teacher? No, ¿qué no quieres ser? Es porque es como una vocación, right? Por eso sí es una passion, es una vocación, es algo que le gusta a uno y pues también tiene sus beneficios, entonces creo que eso es algo que hay trabajos, cuando un trabajo es muy bueno, uno piensa y dice, bueno, entonces este trabajo disfruto lo que hago, entonces es una buena señal cuando un trabajo es muy bueno, que la gente disfruta lo que hace. Es una de purpose. Okay. Así que muy bien. Los felicito. Me gustó su inglés, el orden que tenían con las ideas. Así tiene que ser, ¿verdad? Bien específico. Y vi una listita que tenían ahí muy interesante. Ok, vamos a regresar por el tiempo. We go back to the activities, to the main task. Okay. Thank you. Perdón, estoy teniendo problemas con mi equipo. Hey, hello. Okay, I understand. Don't worry, no, don't worry, Victoria. Pero ahí la escuché que estuvo interactuando muy bien y eso estuvo bueno. So, eso está bien. The interaction. Así que, epa. Huyó de nuestro grupo, Victoria. Okay. We go with that. All right, let's go with the next part. Congratulations to all of you. That was a great practice. I really love what you do. Me gusta mucho lo que están haciendo en la clase, la interacción que tienen. Es algo interesante. Realmente me llama mucho la atención. I love it. And we can get like great opportunities for improving. Así que vamos a la siguiente parte, prueba superada. Así que todos pasamos la prueba. Okay, y regresamos otra vez. Teacher, vamos al kinder. Otra vez regresamos al kinder. Miren, aquí está. All right, look at this one. So we just got the alphabet because it's going to be used. We are going to spell some vocabulary that we are going to practice. For this, we will work in small groups. Vamos a trabajar en unos grupos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Well, vamos a ver. Necesito una persona, just one person. To help me to pronounce the alphabet again, to read the alphabet. One person that says your name, and you say me, teacher, and you practice. Okay, un voluntario que nos ayuda a leer. I can, teacher. Oh, thank you. Thank you, Mari. Okay. Let's listen to Mari to read the alphabet. Okay, Mari, all yours. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, V, T, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. C. Yes. En el caso de la S, es S. 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 Okay, y lo demás estuvo perfecto. It was perfect. So, and that's why we had to spell, you know, the words.
We're going to make a small groups. Vamos a formar unos pequeños grupos y vamos a spell some words. For example, it says, get in teams with your classmates. Write a list of words to tell the other team so they spell them. For example, we have the group number one, we have the vocabulary number one, like action, memo, simply, league, ancient, also we got expressions, tipuns, a poem, nationality. Also tenemos vocabulario del grupo dos, sorry, grupo dos. Y así, ¿verdad? Entonces vamos a formar unos grupos y vamos a deletrear. Así que, one second. Let me check here the material for a moment, please. And we are going to create the groups. Vamos a crear los grupos, así que. Okay. One moment, please. 1, 2, 3, 4. How many members we are? We're going to make 4 groups. Vamos a formar 4 grupos. Vamos a ver. Tenemos. Okay, so specifically 4 groups. Ok, vamos a formar 4 grupos y vamos con el primer grupo. Quiero que pongan atención, el grupo, voy a mencionar los nombres y ustedes van a hacer el grupo 1. The group number 1, in the group number 1 we have Denia Cruz, also we have María Julia García, Mario Alfredo Morán, and Yuri Alexandra Flores. You will be group number 1, ustedes van a ser el grupo 1. Luego tenemos group number 2, group number 2, Karina de Jovel, Marlene Castillo, Raúl Otoniel Beltrán, Victoria Stephanie Sorte. En este caso, ustedes son el grupo 2. Group number 3, grupo número 3, tenemos Lizeth Rivas, Mari Martínez, and Yancy Chacón, grupo 3. Y el grupo 4, we have Dina Mayen, Gloria Teresa Cepeda, Gustavo Alonso Zamora. Ok, ya conformado los grupos. I will explain you what to do. ¿Qué vamos a hacer? Como todos tenemos esta presentación, la tenemos ya sea en el WhatsApp, la tenemos en el grupo, o le puede tomar una foto por si no lo tiene a la mano, le toma una foto. El grupo 1 lo que va a hacer es el siguiente. You will spell these words. You will take turns to spell the words. Ustedes van a deletrear estas palabras que están acá, y por alguna duda que tengan de significado, el grupo se ayuda para decir qué significa tal palabra. Entonces, se ayudan a buscar cuál es el significado. El grupo número 2 tenemos a gesture, solar, pressure, especially, heroes, grief, sailor, both, Spaghetti, listening. Entonces el grupo 2 va a practicar este vocabulario, lo van a deletrear, you will spell it. Y grupo 3, vamos con el grupo 3, tenemos temperature, emergency, inquire, sword, museum, excellent, sentence, marriage, intelligent, scientific. Entonces el grupo 3 practica y deletrea las palabras. And the group number 4. The group number 4, we have a quote, rehearsed, headache, partial, rumor, governor, grateful, who, safety, rodeo, separate, ambulance. Entonces, ustedes practican y deletrean las palabras. Cuando regresemos, vamos a elegir algunos alumnos al azar para que deletreen. Entonces, el grupo que deletree todas sus palabras correctas, you get the point. Win the competition. So, there is going to be a contest. So, practice as much as you can.
una palabra que no se, una letra que no se pronuncie bien, automáticamente está mala. Así que eso va a ser el reto, right? The goal is going to be that we practice, that we have this competition, y procuren de que la toda palabra se pronuncie cabal. Así que that is going to be the goal for this class, okay? Así que ya todos tienen este material, ¿verdad? Yes? Yes. Excellent. Y si alguien no lo tiene por alguna circunstancia, pues puede tomarle una foto y lo manda al grupo como Wes Samaritan. Ok, así que vamos a iniciar the second part. But before, I'm checking that we have 57, so we're like 3 minutes, two minutes to... Voy a poner teacher lo del grupo número uno para tomarle una foto, por. Ok, one second. Group number one, ok. Ahí está, oh my god. This one. We'll make this. Perdón, teacher, ¿me podría repetir en qué grupo estoy? Ok. Bueno, voy a salirme de acá. Hola. Ok. Bueno, en los grupos, va grupo 1, tenemos a Denia, María Julia, Mario Alfredo, Yuri. Grupo 2, Karina de Joven, Marlene Castillo, Raúl Otoniel, Victoria Stephanie. Grupo 3, Lisette, Mari Martínez y Yancy Chacón. Y grupo 4, Dina Mayen, Gloria Teresa y Gustavo Alonso. Ok, así que vamos a pasar la asistencia ya porque ya va a ser las 9. Entonces, perdón, quiero ver. ¿What time is it? Yeah, it's gonna be 9. Así que vamos a aprovechar. Carmen Lisette Rivas. Carmen Lisette Rivas. Present teacher. Denia Guadalupe Cruz. Present teacher. Dina Esther Mayen. Present teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Present teacher. Thank you. Joana Bernadette de Paz. Karen Elizabeth Hernandez. Karina Araceli Gómez. Present teacher. Thank you. Luis Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Present teacher. Thank you. Present. Thanks. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Marlene Elizabeth, Nelson Emilio Hernández. No, es que yo limpié, saqué los volados. Nelson, Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie. Present. Yassi Catalina. Present teacher. Yuri Alexandra Flores. Present teacher. Thank you. Okay, good. All right. Pues sí, vamos a los breakout rooms y vamos a practicar el vocabulario. Así que, let's go. 1, 2, and 3. Go. Hi. Hello. Hello. Acabamos de mandar la invitación. Mire si la aparece en la pantalla. No, no me aparece. Vamos a hacer algo.
La voy a mandar al grupo 3 y luego regresa al 4. Vamos a ver, en este momento. 3 y luego la manda al 4. Hola, Gloria, ya la mandé ya, ¿no le aparece? No, no me aparece. Pero ya había aceptado, va, otra vez la voy a mandar acá. Creo. Pero mire, la vuelve a mandar para acá otra vez. Vamos a ver. Le doy a entrar, pero no sé. Ahí está. Se lo puede de memoria. No, antes. Ah, bueno. Ok. Ahora es día diferente. ¿Verdad? Sí. Si gustan, practiquemos para que veamos ahí si nos equivocamos y así nos corrigen. Hola, hola. Ya regresé, tenía un problema. Bendiciones, mamá. Mario se está reportando ahorita, ¿verdad? Sí, tenía problemas en el trabajo, pero ya regresé. Ok. Vamos a practicar ahorita, Mario, la pronunciación, a deletrear las palabras que están en el grupo 1. No sé si ya se siente listo para... Ay, Dios mío. ¿Tenemos? Action. Okay. 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 Inicio. O A C action B I O M A C T ¿Saben qué podemos hacer? Sí, sí. Habemos 4. Quiero ver, ¿son cuántas palabras? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nos las distribuimos. 3 palabras cada uno y las deletreamos. Perfecto. ¿Les parece? Para que no estemos ahí uno. Y verificamos mientras uno está pronunciándolas, nosotros verificamos que sea correcto. ¿Vale? Adelante. Ok. A ver quién comienza tú, Denia. Sí. Ok. A C U I O M. Exacto. Luego mamá sería M A M M A L. Is I M P L E Y.
Okay. Ahora voy yo. Serían las próximas tres. Quiero ver. Tú pronunciaste acción, magma y sample, ¿vale? Sí. Y surprise. Ok, sería L, E, A, G, U, E. Climate sería C, L, I, M, I, T, E. Y en surprise es S, U, R, F, A, T, E. Estamos. ¿Quién sigue? Solamente una duda acá. Ajá. ¿La S es is o es o es? Es. Ok. Ajá. El. Our. Así, ¿verdad? Se le cortó, no le escuché. D, A, I, L, O, over. Ok. Es S. La primera es S. Ok. A, I, L, O, O. R. Eso. R. Sailor. Perfecto. Sailor Moon. Sí. The next. Boat. ¿Cómo se pronuncia? Boat. Creo que sería boat. Así como lo. Boat. Boat. B. O. U. You. 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 Yes. B. O. U. D. S. Excellent. H. La última. H. H. Listo. Victoria. Es espagueti. S. P. A. D. H, E, T, T, I. Okay, so. Ahora, listening. Listening. L, listen. L, I, S, T, A. E. Acuérdese, E, I. E, T, E, M, E, M, G. No sé si se le cortó. Creo que se le cortó, no le escuchamos bien. Si usa nuevamente. Ok. Listening. L. I. Yes. Emergency. Yes. Emergency. Emergencia. Temperatura. Inquire. Chicas, yo no sé, pero dice temperature es la temperatura. Temperatura. Emergencia es emergencia. Inquire. Preguntar. O pregunta.
pregunta, creo que es question. Question. Preguntar. Sword. Sword creo que es espada. Espada, espada. Creo. Museo es museo. Museo. Scientific, científico, ¿verdad? Veamos. Scientific, científica. Es femenino, me parece a mí. ¿Qué era en high? Intelligent es inteligente. Inquire, preguntar. Mari. Preguntar. Yes. Marriage es matrimonio. Okay. Excelente. Sentence es sentence. Sentence. Es frase. Frase u oración, ¿verdad? Volvemos a deletrear. Tenemos tiempo. Pero... Yes. Excelente. ¿Quién comienza? Creo que es como dolor de cabeza. Ya lo está sacando ahorita el teacher. Dale. H. Y la otra es parcial, ¿eh? ¿Verdad? Yes. E-A-R-I-A-L. Okay. ¿Cuál otra te falta a ti, Gloria? La segunda columna. Rumor. Okay. R-U-M-O-R. Governor. G-O-V-E-R-N-O-X. Grateful. G-R-A-T-E-F-U-L. Yes. W-H-O-S-E. Yes. Excellent. Ahí están todas, creo. No sé si... Sí. ¿Qué otra palabra que les cueste un poco más? Teacher. Hola. Hello. ¿Nos podría decir la pronunciación otra vez de las palabras? Sí, creo que... Vamos. Quote. Rehearse. Headache. Ajá. Partial. Okay. Partial. Rumor. Governor. Governor. Grateful. Who's? Safety. Rural. Separate. Ambulance. Yes. Ambulance. Yes. Thank you. All right. Thank you, teacher. All right.
Okay, guys, let's continue. I think all of us were here again. Yes, aquí, okay, estamos acá todos. Muy bien, vamos a continuar. We continue, guys, working with the following part. There are some students who will join us to practice the vocabulary. Así que vamos a ver si podemos, a ver, creo que se puede hacer una modificación. Oh my God, I know what's the problem. All right, we're going to take some annotations. Muy bien. Vamos con el grupo uno. Let's go with the group number one. I need one volunteer for the group number one. One volunteer for the group number one. Un voluntario del grupo uno. Hello. Hola, teacher. Así. Perdón, no, ¿quién? Te, no, ¿quién? No, ¿quién? Estoy ahí, ¿quién? Sí, pero no. ¿Quién dijo? Yo, Yuri, teacher. Ok, Yuri. Vamos con Yuri, the first one. Ok, spell the word action. Ok, action. A, T, T, I, O, M. Okay, thank you. Now spell the word climate. Okay, climate. C L I M I T E. That would be A. 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 Yes, sounds like I, but in this case is A. Okay, thank you. Okay, group number two. One volunteer for the group number two. Group number two. One volunteer. Yo, teacher. Okay, Raul, tell me with the word gesture. Okay, gesture. G E S T U R E, gesture. Excellent. Okay, now let's go with the word heroes. Okay, hero. H E R O E S. That's correct. Congratulations, you got it. All right, let's work with the group number three. Okay, one volunteer from the group number three. I'm teacher. Okay, you said. Yes. Spell the word temperature. Temperature. T E M P E R A T U R E. That's correct. Now spell the word scientific. S C I E N T I F I C. Excellent. Congratulations. That was good. All right. Thank you. And let's work group number four. One volunteer. I, teacher. I, teacher. Hi, teacher. Okay, 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 yes. All right, Gloria. Help me to spell the word quote. Q-U-O-T-E. Excellent. Now, spell the word rehearse. Rehearse. R-E-H-E-A-R-S-E. Can you repeat it? Excuse me? Can you repeat? ¿Puede repetirlo? Rehearse, Bernard. Yes, yes. R E H E A R
is E. Okay, the word is S. The pronunciation of this word is S, no is, so that will be S. S. Yes. Okay. Thank you. Okay, let's work with the group number one. Another volunteer from the group number one. Why? Yeah, teacher. What's your name? Denia. Denia. Okay, Denia, spell the word nationality. N-I-T-A. Ay, teacher, ya me equivoqué. Okay, you can start over. Okay, start over. Okay. Fue despacio, relax, and you can work on that. Okay. N-I-T-A. T I O M A L I T Y. Okay, in this case that will be incorrect. The pronunciation is N A, so this is A. A, A and this is I. La A es A, y la A. I es la I. Es I. Okay. Thank you. Thank you. Number two. Okay, group number two. Yo, teacher. Hello? Yes? Yo, teacher. Okay, go ahead. The words, the first word is spaghetti. How would you pronounce the word spaghetti? S-P-I-E-I. Okay, in this case, is incorrect. This is A, the pronunciation is A. So that will be S-P-A-G-H-E. H-E-T-T-I. Uh-huh, exactly. So the A, this is pronounced A, all right? Okay, and the other one is especially. Pronounce the word especially. E-S-P-A-A-E-I-A-L-L-G. Why? Right. Okay, la E se pronuncia I. I. Y la Y es Y. Ajá. I. I. Exactly. E Y. Y da. Hello? Yes. Okay, thank you. And we go with the group number three. Volunteer for number three. I am teacher. Okay, so. The next word is going to be museum. Museum. Okay. The camera. M. 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 U. F. E. U. M. Okay, great. The word is going to be emergency. E M E R G E M C Y. That's correct. Congratulations. Group number four. Hi, teacher. Okay, the next word is going to be ambulance. Okay. A
M B U L A N Z E. Okay, the next word is going to be headache. H E A D A C H E. Thank you so much. Congratulations. That was good. Okay, according to this one, guys, the group, the winner is the group number three. No mistakes on that. So congratulations to the group number three. So you won this contest. All right, that's great. Okay, guys, good job. So we need to practice also with this vocabulary. Okay, so it's important always to work in activities and also practicing the vocabulary. Okay, vamos con la siguiente actividad. We go with the next activity. So just give me one moment. Look at this and go back. Okay. Okay, that's better. Complete the conversation with the verb be. Use contractions when where possible. Add not where necessary. Usted va a ver si necesita el verbo to be o no lo necesita. Sorry, am I late? No, you're not. You're fine. Good. So, what's new? Y aquí usted va a agregar el verbo to be que sea is, are, o am, cualquiera de las tres. You busy at work? Yes, I. Y usted contesta. Or boss. Entonces, usted va a elegir la mejor respuesta. Así que les voy a dar unos minutitos para que trate de completarlo con el correcto parte del verbo to be. Como sabemos que puede ser is, puede ser are, y puede ser am. Ok. So, así que en este momento, try to work in that. Y luego lo socializamos. Let's do it.
Okay, let's do it together. Let's try here with the first exercise. Okay, sorry, am I late? No, you're not. All right, you're fine. Good. So what's new? What will be this one? You busy at work? What's that? Are. Okay. Are you busy at work? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Or boss? Or boss? You? Or boss? Nuestro jefe? Aquí quedó la bolsa. Or boss? Or boss? Are. Is sick because it's singular. Muy bien. No sé por qué me salió negrito esto aquí. Azul. Okay, one second. Me está haciendo bullying. Ahí está. Okay, our boss is sick. Nuestro jefe está enfermo. So, he is. Pero si el jefe está enfermo. He is not. Ajá. Está en el trabajo. Yes, because he's not at work. So that will be. Or really? So how about you? What? You're new. What's your? What? What is? Uh-huh. What is your new neighbor? Yeah, what is your neighbor like? Es decir, ¿cómo es tu, cómo, en este caso? Adriana. Pero fíjense que estamos viendo que neighbors está en plural. Entonces, pues ya no tendría que ser is. Son. Are. Are. Ajá. Are. Yes. Are. Exacto. Exacto. Are. Vamos a la siguiente. Nice. They. Ajá. Are they? Yes. Are they nice? Yes, they are. Okay. They are. Yes, they are. Because they are good. They are good neighbors. Yes, are they? Yeah, they? They is. They are. They are. Is plural. Entonces le vamos a dar acá, chiquecito. Check. They are okay. They are very quiet. Y la pregunta es, Are they students? Exacto. ¿Son ellos estudiantes? Are they students? No, they are not. The guy. The guy is a writer. Is a writer. Okay. The guy is a writer. Es un escritor. A writer. About the woman. Is she a writer? Okay. Is she a writer? Look at this. Is she no, a writer she too? Is not. She's a teacher. Okay, good. ¿Alguien que le pueda tomar foto para subirlo en el grupo? Thank you. All right, so look at this one. So in this case, we can check here that we use the verb be appropriately according to the statement. That is the way. Esa es la manera correcta de poder hacerlo. Así que muy bien. Great job for this one. We identified this part. Vamos con la siguiente. Look at the next one. Look at this. Look for a mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Usted va a leer cada una de las oraciones y va, y si hay algún error en la oración, usted lo va a corregir. Así que les voy a dar unos minutitos para que piensen si hay alguna oración que hay que, tiene que ser corregida. All right? Let's do it. We are marketing manager. We are marketing manager. We are... Are my phone
Okay, let's see here. It's going to be hard for me to check. Okay, what is the mistake in the first sentence? We are. Okay, entonces el error es en... Entonces sería are, okay? Wow, it's going to be hard for me to write here. Okay, entonces tiene que ser are. Miren qué difícil escribir con esto. En este caso decimos we are marketing managers. Okay. She is not. Para una persona. She is. En este caso, como es negativo, solo diríamos she's not, or she isn't, or she's not. Entonces, o sea, es negativo. Muy bien, buena observación. Número tres, Natalia and Sarai. Are the new supervisors. Entonces tiene que ser are the new supervisors. Yes. Muy bien. Número cuatro. Is my boss is. Ok, también está incorrecta. En este caso, is. All right. Number five. Their secretary aren't Laura Miranda. Is. Puede ser isn't, their secretary isn't Laura Miranda. En este caso puede ser is o isn't. No nos especifica. Así que muy bien, hemos hecho las correcciones. Number one, we are marketing managers. Number two, she isn't Margarita Marroquin. Number three, Natalia and Sarai are the new supervisors. Number four, my boss is Jorge Sandoval. And their secretary isn't Laura Miranda. Laura Miranda. Okay, good job. So we work in that. La cinco, pues, is not o isn't. Cualquiera de los dos, is not or isn't. Acuérdense, forma completa o forma contraction. Isn't or is not. Is not. Thank you. Yeah. Ok, muy bien, lo han hecho muy bien. Vamos identificando ya estas estructuras. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Con este culminamos, with this exercise. It says, yes, no questions, ensure answers. Vamos a pedir a alguien que nos lea. Le vamos a pedir a Karina. Hello.
Leanos la indicación, Luis. No question and short answer with be. Complete the equation using different subjects and ask key to parent, write it, her answer. Okay, that's great. So thank you so much. Vamos a irnos a esta parte y vamos a completar las preguntas utilizando diferentes subjects en Ask with a Partner. Por ejemplo, vamos a ver, are you, usted va a formar una pregunta, va a completar estas preguntas usando diferentes temas. Are you a teacher? Are you a supervisor? Y la respuesta se la va a dar su compañero. Is your schedule in the morning? ¿Es tu horario en la mañana? No, it isn't, or yes, it is. Are you punctual? ¿Eres tú puntual? Usted va a formar una pregunta. Va a formar una pregunta utilizando cada una de estas. Are, is, and am. Por ejemplo, el número 4 es am. Es una pregunta personal. Yo le puedo preguntar a Marlene, am I a good person? Puede que me diga, yes, you are, or you're not. Entonces ahí voy creando ya una preguntita. La número 5 usamos is. ¿Qué pregunta puedo usar con is? ¿Qué pregunta le puedo hacer al compañero utilizando is? ¿Is your boss a good person? ¿Es tu jefe una buena persona? También, yes. ¿O no? Y la número 6, vamos a ver, una pregunta con are podría ser, ¿are your colleagues responsible? ¿Son tus colegas responsables? Entonces usted va a formular una pregunta por cada una de estas y se la va a hacer a su compañero de, en este caso, a su partner. Así que piensen qué preguntas pueden utilizar por cada una de estas. Vamos a ver, le preguntamos, acabo de crear una, la número 3. Raúl, are you a good student? I am very good student. Okay, yes, I am a very good student. Okay, entonces yo pongo la respuesta que él me acaba de dar. Yes, I am a good student. Muy bien. Gustavo Alonso. Hello. Gustavo Alonso, is your boss a good person? Yes. He's a good person. He is a good person. Yes, he is a good person. Okay. He is a good person. Okay, usted puede ponerle yes, he is, o puede ponerle yes, he is a good person. Entonces, usted crea la pregunta y... y la responde, vamos a ver. Por ejemplo, Mari Martínez, la número 4, acabo de crear una. Mari Martínez, am I a serious person? Am I a serious person? ¿Soy yo una persona seria? No. Entonces sería no, you're not, ¿verdad? A serious person. Okay. No, you are not. Okay, I'm not a serious person. Okay. Thank you. So we are like working like that. Entonces vamos formulando preguntas. Así que en este momento vamos a trabajar en los breakout rooms y vamos a socializar estas preguntas con sus compañeros, en este caso, en parejas. Let's do it. Bien, entonces vamos a formar las parejas para que ustedes puedan hacer preguntas y respuestas con la información que ustedes tienen. Así que tenemos unos minutitos, tenemos 7 minutes to do that one, so we're going to be fast. Las preguntas que logremos hacer. Let's go.
Jancy. Ok. ¿No le ha llegado la invitación todavía? Jancy. Ahí está, ahí está. Dina. Dina, Dina. Dina. Cool. So we're going to have a good time because all of them have been working in pairs. So that's awesome. So I will listen somebody here. Well, it's going to be a great time for practice. Let's work with this one. Okay, let's move here. Yeah. Right, but are you teacher? La respuesta es no, I not, o yes, I am. Ve la cuatro, yo la cuatro la anoté también. Aquí ah, empieza sí, con is. Le alcancé a oír que dijo I am serio personal, ¿verdad? Creo que así dijo. Que era como él una persona seria. O yo soy una... Y le contestó yes, la señorita. De verdad. No, mentira. Fregando al teacher estoy. Fíjese. Yo dije, de verdad que como de ahí en la casa a oír, será, dije yo. Bueno, digamos las cinco. La misma la que me preguntó a mi teacher. ¿Is your boss a good person? Yo le contesté, yes, he is a good person. Le podía haber contestado no, he is not a good person. ¿Cómo era la pregunta? No lo oí. Is your boss a good person? Y la respuesta es yes, he is a good person, o no, he is not a good person. Are you responsible? Mm-hmm. Pero ¿eres tú responsable? No sé cómo se escribe responsable. Sí, creo que tiene que ser. Responsability. Se escribe responsable. Con Y. No. ¿Así? Ajá. Sí, yo creo que así. Si mal no me recuerdo. Creo que no. Es así. No. No. Pero aquí está el teacher, nos está escuchando. Teacher. Check the chat. Responsibility se pone. Si no me mal recuerdo, ¿verdad, teacher? Responsable. La persona es responsible. Responsible. ¿Ah, sí? No sé si pueden verlo en el chat. Me dicen si se los acabo de escribir. Ahorita. Responsible. Ok. Y se pronuncia responsible. Uh-huh. Así. Ok. Yes, I am. Ok. Hoy tú me preguntas a mí. Sería la cuatro. Que sean, sí, soy una persona responsable. Ok.
Okay, la cuatro sería am. Okay. Sería am I a good partner. Perdón. Partner. No recuerdo qué significa partner. Compañero. ¿Perdón? Compañero. Yes. Sí, eso. Yes, sería I am a good partner. Yes. Sería yes, good partner, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, está fallando la señal. ¿Te me oye bien? Sí. Yo creo que la señal que me está fallando. Hello, Mario. Mario. Mario, ¿se encuentra acá? Mario, ¿se encuentra por acá? Yo creo que está trabajando. No está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Estamos con... Usted no ha pasado todavía para los 10 minutos, ¿verdad? ¿Se recuerda que la vez pasada solicitó ahí? ¿Se puede quedar ahora? Sí, yo digo que sí. Entonces, al final de la clase nos quedamos un momentito. Okay. Gracias. Okay, guys, we're going to pass the attendance list right now. So just give me just one moment. We're going to pass the attendance list. Congratulations because of the work done. En cada clase, pues, siempre me sorprenden, hacen un buen trabajo. Vamos a pasar la asistencia. Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Okay, Denia Guadalupe Cruz. Denia Guadalupe Cruz. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Ok, solo me esperan. Después que pasemos la lista, le voy a dar una indicación rapidito, así que me esperan un momentito. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Gustavo Alonso Zamora. Present, teacher. Thank you. Joana Bernadette de Paz. Karen Elizabeth Hernández.
Karina Araceli Gómez. Present, teacher. Thank you. Luis Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. María Julia García. Present, teacher. Thank you. Present. Mario Alfredo Morán. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Teacher, presente. ¿Quién? Mario le dije. Oh, ok, thank you, Mario. Sí, estaba una llamada. Ok. Raúl Otoniel Beltrán. Present, teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Yancy Catalina Chacón. Present. Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Bueno, ya para finalizar, como les decía, les voy a robar un segundito, todavía nos queda un tiempo. Recordarles que por favor completen las actividades de la tarea 1 hasta la tarea 5, porque hoy voy a subir esas notas. Si el día de mañana temprano ellos las revisan, si no están, me escriben, miren, los estudiantes no lo han completado, entonces sí les voy a pedir que si todavía les hace falta, bueno, nos hace falta la 5, hágala para que yo la suba. Entonces, a las 11 voy a comenzar a subir las tareas. Entonces, la nota de las tareas. Entonces, por favor, sí le voy a pedir que las pueda realizar, ¿verdad? En este espacio que les queda. Y si no, captura de pantalla de lo que tenemos de la tarea 5. Gracias. Por ejemplo, my boss are Elmer Argueta. Is, mine, o are. Entonces, usted va a elegir cuál de las tres, ¿verdad? Nadia Rita is the new teacher. ¿Cuál es? Is, are, o am. Entonces, usted va a elegir la correcta. Entonces, aquí están. Para que ustedes, pues, las puedan desarrollar hasta la quinta. Ya la sexta, pues, la vamos a hacer otro día. Que sería, bueno, tomorrow. Ya iniciamos la sexta. Pero sí, las primeras cinco, sí necesito que las hagan porque hoy voy a subir las notas. Así que, gracias. Thank you so much. And see you tomorrow, guys. Have a beautiful night. Teacher, una pregunta. Lo de las notas lo podemos ver nosotros. Es decir, los resultados que ustedes tienen los vamos subiendo a la plataforma. O sea, yo tomo las notas de los resultados que ustedes tienen. O sea, ustedes los pueden ver ahí. Ok. Thank you. All right, you're welcome. Teacher. Teacher. Yes. Cuando me pasó lista no estaba todavía dentro de la de acá, estaba en el grupo. Ah, bueno. Pero aquí está, así que ya estamos bien. Okay. Gracias. Okay. Good night. Good night. Bye bye. 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 Y nos quedamos con Yancy. Muy bien. Así que voy a pedirles que vayamos saliendo. Porque todavía tenemos ahí un conversatorio con Yancy, así que gracias por ir abandonando, muy bien. Y Yancy, por ahí estamos. Yes, ok, Yancy. María Julia, podemos ir abandonando, gracias. Ok, Yancy, ¿hay algún tema que usted ha sentido que ha sido como difícil, como no, challenging, o le gustaría reforzarlo, o si considera que por el momento todo está bien? Coméntenme. Creo que en lo último que estuvimos haciendo, siento que fallo un poco en las, como las conjugaciones. ¿Que sería la clase de ayer? ¿O la de no, lo último que estuvimos haciendo ahora, de identificar lo de she is, ahí siento que me falta bastante. Ok, vamos a ver. Aquí voy a entrar ya en este, vamos a revisar rapidito. Acá, vale, por ejemplo, aquí, acuérdense que is es para terceras personas, ¿verdad? ¿Cuál incluye is? Incluye he, incluye she, incluye it, ¿verdad? Entonces, este is abarca estos tres, ¿verdad? He is, she is, it is. Por ejemplo, si fuera are es. Perdón. Me dijo que is es para terceras personas. Ajá. Terceras personas. Que serían
He, she y it. Ajá. Así okay. Como, como la imagen, aquí está, ¿bien? Y is. Entonces, he is. He is, she is, he is, y it is. Ajá. Ok. En el caso de are, este aplica para we, you y they, ¿verdad? Entonces, para estos tres, abarca el... Look at this. Okay. Okay. I am. Y am es exclusivo para I, ¿verdad? I am. I am a teacher. Vamos a ver. Veamos el ejemplo. Aquí la pregunta es, sorry, am I late? Lo siento, estoy tarde. Vamos a ver, lo vamos a hacer más grandecito. ¿Lo puede ver bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, perfect. Entonces decimos acá, sorry, am I late? Lo siento, estoy tarde. No. You are not. Entonces vemos que aquí está diciendo que no. No, you are not. Tú no estás tarde. Tú estás bien. You're fine. Tú estás bien. You're fine. Good. So, what's new? ¿Qué es nuevo? O sea, ¿qué hay de nuevo? Por decirlo así. Y le hace la pregunta. Are you busy at work? ¿Estás tarde en el trabajo? En el trabajo. Estás. Entonces vamos a are. Y la respuesta es yes. I am. O sea, sí lo estoy. Así estoy tarde. Our boss is sick. O sea, nuestro jefe está enfermo. Nuestro jefe está enfermo. Así que he is not at work. O sea, que él no está en el trabajo. He's not at work. Sick significa enfermo. Ajá, es enfermo. O sea, que nuestro jefe está enfermo. Entonces, es que ahí es donde yo cuando lo traduzco, is, solo me tira como que es, no es como está, sino que solo me tira el es. Ah, pero acuérdese que el verbo to be significa ser y estar, como lo vimos en la clase. Entonces, el verbo be es igual a ser o estar. Tiene esos dos significados. Mm-hmm. Ajá, entonces, por eso tiene esas dos estructuras, ser y estar. Si yo digo, I am a teacher, soy un maestro, es decir, ser. Y yo quiero decir, I am at school, yo estoy en la escuela. Entonces, este verbo se divide en ser para personalidad, I am serious, soy serio, o I am happy, soy feliz. Y también nos indica lugar, I am at school, yo estoy en la escuela. I am estoy en la escuela. I am at home. Entonces tiene estos dos significados. Ok. Por eso es que dice acá, our boss is sick. Nuestro jefe está enfermo. Entonces, está es un estado, right? Ok. Uh-huh. He's not at work. Él no está en el trabajo. Oh, really? Uh-huh. So, how about you? ¿Y qué acerca de ti? What are your new neighbors like? ¿Y cómo son tus nuevos vecinos? Por eso usamos el what are your, ¿cómo son tus nuevos vecinos? Y entonces la pregunta es, are they nice? ¿Son ellos buenos? Are they nice? En forma de pregunta. ¿Qué significa neighbors? Vecinos. Vecinos. Ajá. ¿Cómo son tus nuevos vecinos? Nuevos vecinos, se podría decir neighbor. New neighbors. New neighbors. Entonces, okay. Ahí está, miren, new neighbors, nuevos vecinos. Uh-huh. Entonces, la respuesta es, yes, they are, o sea, que sí lo son. They are okay, ellos están bien. They are very quiet, they are very quiet, ellos son muy tranquilos. Entonces, very quiet significa que son bien tranquilos o bien calmados. Y le preguntan, are they students? ¿Son ellos estudiantes? No, they are not. O sea, no, ellos no son. The guy is a writer. El chico es un escritor.
El chico es un estúpido. Y entonces la otra persona le dice, escritor. And what about the woman? ¿Y qué acerca de la chica o de la mujer? Is she a writer too? ¿Es ella una escritora también? Y la respuesta es no. She's not. Ajá. She's a teacher. Ajá, ella es. Ella es una maestra. ¿A dónde? At your school. At our school. Ella es una maestra en nuestra escuela. En nuestra escuela. Entonces aquí. Ed. ¿Cómo se pronuncia Ed? At. At. At our school. Ajá, exacto. At our school. At our school. Entonces, prácticamente, esa es como la estructura del verbo to be, ser o estar. He is, she is, you are, they are. Entonces, siempre siguiendo lo que es para singular, are para plural, y am para primera persona. I am happy. I am a teacher. I am a doctor. I am at the park. I am at the mall. I am in my house. Entonces, ahí usamos lo que es el verbo ser o estar. No sé si hoy sí creo. Siempre creo que tal vez como me comentaron ahora que tenía que tener mucha práctica como para ir desenvolviéndome, porque como les comentaba a mis compañeros, yo tengo lo básico del bachillerato, no, inclusive pues yo les comentaba que a mí no me gusta el inglés, pero alguien por ahí me dijo lo que no te gusta pues te puede llegar a gustar. Entonces, sí. Por eso es lo que yo estoy aprendiendo, porque la verdad, yo por el verbo to be no me gustaba el inglés, porque por lo mismo no, desde ese entonces pues nunca me ha gustado, no lo puedo como distinguir para implementarlo. No se le escucha, profe. Oh, sorry, lo siento. Pensé que estaba activo. Okay. Vaya, en estas oraciones vamos a completarlas con el verbo be. Me parece que cuando se van a conjugar se convierte en is, are, y am. Por ejemplo, ¿cómo okay. sería la primera? I am. Ajá. I am. Ajá, yo estoy en el parque. I am in the park. Dice que ella es una buena persona. ¿Cuál sería acá? Sería she is. Ajá. A good person. Muy bien. La siguiente es nosotros estamos en México. We are. Ajá. Muy bien. La siguiente. They in Boston. They are. Ajá. Ellos son o están. En este caso sería ellos están. Porque están en Boston, Massachusetts. Y la siguiente es de ser, relacionada a ser. Carla. You are. No, como aquí dice Tom y Carla, y dice doctores, o sea que ellos son doctores.
¿Cuál sería acá? You are. Ah, no, no you are, porque ya están los nombres ahí. O sea, Tom y Carla. Entonces solo, entonces solo sería are. Ajá, porque los sujetos son Tom y Carla. Ajá. Vale, entonces mire, lo hizo muy bien, así que lo hizo muy bien con el verbo be. Entonces es bastante de práctica y en esta clase, claro, iremos practicando cada vez más y usted se va a ir acostumbrando ya a la... Ok, me parece muy bien. Vamos a ir avanzando poco a poco. Claro, claro, ese es el objetivo. Así que, bueno, felicidades y ánimo. Así que a completar. Gracias, hoy. Teacher. Ok, así que complete el ejercicio 5 hoy para ir subiendo las notas. Ok, thank you. See you tomorrow. Ok, good night. See you tomorrow. See you tomorrow.